¿Cómo les va, gente? Buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Red de Noticias. Aquí estamos como todos los días pasadita a la hora 20 para compartir con ustedes toda la información, lo más relevante de la jornada, por supuesto, que se entera a través de la pantalla de Canal 10. Ángel, buenas noches. ¿Qué es lo que tiene? Ah, obviamente, de acá al bingo directamente, sí, sin escalas. Miren cómo me preparé yo, porque hoy voy a bailar. Claro. Hoy voy a bailar. Hay que meterle. En el bingo voy a ir, voy a bailar. Hoy, noche de bingo, miércoles, en bingo pergamino, estudio C, programa y producción. A ver, puede ser. Ahí está, no me dijo, estaba muteado. Uy, bueno, no. Arranquemos. Arranco de nuevo porque tenía el micrófono muteado, estaba saliendo con ese mic. Buenas noches, ya se los dije, ¿se acuerdan cómo es la presentación? Milagro que está muy linda vestida hoy. Gracias. Y contarles de que hoy Estudio C en vivo a través de la pantalla de Bingo Pergamino. Exactamente, ¿sí? En un ratito nada más les contamos los artistas que ya estuvieron haciendo la prueba de sonido, ya en un ratito abren las puertas nada más, así que una jornada de miércoles espectacular en Pergamino. Y Quique Pincherna, que hoy que apareció temprano, me contaron hace un rato en el Bingo con sus maquilladoras. Así que bueno. No, bueno, ojo que cerca de las 11 ya estaba compartiendo información, 11 de la mañana. No, madrugo, qué bueno. Sí. Bueno, hoy tenemos un noticiero realmente con un montón de noticias interesantes y aparte hoy tenemos visita. Más que visita, qué lujo. Qué lujo que nos damos hoy porque vamos a tener a Brian, el señor de las redes, de TikTok, de Facebook, de Instagram. El TikToker más famoso y de Pergamino. Exactamente. ¿No? Y lo vamos a tener. Terrible. Y vamos a aprovechar y vamos a preguntar un montón de cosas. Que nos enseñe un poquito. Que nos enseñe un poquito. Y hasta no sé si no bailamos con él, mirá. Hasta ¿por qué? No sé. ¿Viste que bailan en los videitos que hace? No. ¿No te animamos? No, a bailar al lado de Brian, ¿no? Con bueno, lo que baila. Bueno, pero y canta, uno, sí, pero uno nunca sabe. Pero bueno. Bueno, gente, así estamos en el comienzo de este Red de Noticias, edición número 783. Por supuesto que comienza así, con estos títulos. Loco por las figuritas del Mundial. Un joven gastó más de 12.000 pesos y encima no le tocó a Messi. Hoy lo hablamos acá en Red de Noticias. Golpe al bolsillo. Las estaciones de servicio de Pergamino ya venden los combustibles con aumento. Una vez más, sonó la billetera. El socorro. Tres sujetos oriundos de Rojas detenidos con marihuana dentro del vehículo. Les contamos los detalles de este procedimiento hoy en Red de Noticias. Muy bien, así estamos, con toda la información, las noticias, por supuesto, lo relevante. Y nos vamos al plano nacional, porque el ministro Cavandie dijo que por día hay 4 o 5 focos de incendios forestales. Uh-huh. ¿Sí? Este ministro que ha tenido este cruce con el intendente de San Nicolás, pero que en esta oportunidad hace referencia a estos incendios que, por supuesto, son intencionales. No habló en esta ocasión del intendente. No, claro, no solo, sé cómo. Solo se refirió a la situación ambiental que estamos atravesando. Ministro de Ambiente, justamente, Juan Cavandie, convocó este lunes a los miembros del Comité de Emergencia Ambiental con el objetivo de intensificar las tareas de planificación en terreno para hacer frente a los focos ignios que afectan la región. En ese ámbito aseguró, podemos afirmar que por día hay 4 o 5 fuegos prendidos nuevos, lo que hace difícil el abordaje, porque mientras apagamos, están permanentemente encendiendo otros nuevos. Vemos fuegos muy recurrentes en Entre Ríos, en el Delta del Paraná, que se dan de forma consecutiva en los últimos 2 años, en la misma geolocalización. Aseguró que todos los días se están prendiendo focos nuevos. También reiteró, lo que le pedimos a la justicia es que tome medidas ejemplificadoras para que aquellos que recurrentemente inicien focos ignios dejen de hacerlo. Preocupadísimos. Es más, hoy a la mañana estuve leyendo algo que se hizo viral en Twitter en voz de un bombero que fue solicitado para ir a apagar uno de estos incendios frente a la localidad de Rosario, donde él mismo expuso su testimonio y dijo, los focos eran pequeños, los podíamos apagar nosotros mismos en un trabajo cooperativo entre la gente que había, que tampoco era mucha, pero sin embargo, las órdenes de arriba era que se apaguen con un contrafuego. Es decir,
prender nuevamente para poder apagar eso que era realmente pequeño y que lamentablemente muchas veces después también no termina siendo controlado. Entonces, hay que tener cuidado con cuáles son las órdenes que vienen de arriba y que lamentablemente muchos de los bomberos y brigadistas tienen que sí o sí cumplir. Exactamente, sí. Bueno, la realidad es que apoyamos de repente las declaraciones del intendente de Rosario cuando dijo o le pidió a la justicia que por favor tome intervención rápida, porque no es la primera vez que pasa, ni es este el primer año que pasa, sino que ya viene pasando desde hace mucho tiempo. Consecuencias en torno a esto, muchísimas, problemas de salud. Digo, no me quiero imaginar a aquellas personas que padecen alguna patología respiratoria, cómo la deben pasar con todo el humo que se genera producto de estos incendios forestales, pero ni hablar de la fauna, ni hablar de los animales, ni hablar de un montón de cuestiones como, por ejemplo, la situación que tienen que atravesar también los automovilistas y los camiones. Exacto. Recordemos que pasó la semana anterior en el trazo de entre Victoria y Rosario, un camión que colisiona de frente con otro camión y no quedó prácticamente nada, producto de que no se veía nada, del humo. Exactamente, exacto. Entonces digo, ¿cuántas vidas más hay que perder para que la justicia tome intervención y realmente se ponga a trabajar consecuentemente? Esto es una cosa de locos. Hoy mismo vimos los efectos. Hoy día miércoles fue un día de mucho humo en la ciudad de Pergamino, seguramente por la dirección del viento. Y esto, la verdad, es que no lo podemos controlar, lamentablemente, ¿no? Totalmente. Bueno, otra noticia que tampoco es grata. Tiene que ver con la educación, tiene que ver con la escuela de Roberto Cano, precisamente. Exacto. Cerró. Cerró, definitivamente. Definitivamente. ¿Por qué? No porque no había ganas de trabajar, porque no hubiera docentes, simplemente porque no había alumnos. No había matrícula para poder continuar abiertos. Lamentablemente, una noticia muy fea, ¿no? Porque la escuela primaria número 6 de la localidad de Roberto Cano, en el partido de Rojas, cerró el 11 de agosto por falta de matrícula. Lamentablemente, y según explicó su directora, hasta el cierre la escuela tenía una matrícula de un solo chico, el cual se cambió hacia una escuela en la ciudad de Rojas. De esta forma, sin matrícula, los directivos procedieron a la firma del acta de cierre provisional. Ahora restará el informe oficial de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia y luego esperar al año 2023 para saber si se cuenta con matrícula para su reapertura. Además, hay que destacar que era la única escuela rural que quedaba en la zona de Roberto Cano y en la zona de Rojas, así que lamentablemente, ¿no?, una situación fea, de dolor, pero una realidad, ¿no? Ya hasta la gente del campo decide mandar a sus hijos muchas veces a la ciudad por la urbanización, por la cantidad de materias, por la cantidad de docentes, y lamentablemente los pueblos quedan medio que olvidados, lamentablemente. Exactamente. Muy bien, cambiamos la información, nos vamos al plano nacional nuevamente. Justamente anoche, cuando estábamos nosotros en el noticiero, estaba ahí a punto de arrancar la entrega de los premios Gardel, ¿no? Que, bueno, vimos varios artistas, entre ellos Abel Pintos, que, bueno, vi una nota que le hicieron a Abel, muy emocionado por esta posibilidad que se le dio nuevamente de estar nominado para estos premios. Así que fue algo muy interesante, muy lindo de ver, ¿no? Bueno, se vivió una noche única, como lo hablábamos ayer, la edición número 24 de la entrega de los premios Gardel a la música argentina tuvo show sorpresa y además decenas de premios. El cantante de rap, Woz, arrasó con la obtención de 5 estatuillas sobre 8 nominaciones que tenía, incluido el de oro por el álbum del año Oscuro Éxtasis en la edición número 24. Entre los shows que hubo, figuraron Tini junto a María Becerra, que ganaron la canción del año con Miénteme, Abel Pintos, Airbag, Casu, Roger King, David Lebón, La Conga, Nahuel Penisi, Alejandro Lerner, Ángela Torres, Zoe Gotuso, Aire, entre otros. Woz arrasó con los premios, como decíamos, al imponerse como álbum del año por Oscuro Éxtasis, donde también se llevó el oro, ¿no? Mejor álbum de rock alternativo, mejor canción de rock y mejor colaboración de música urbana. Todo esto se llevó el rapero. En tanto, también por Oscuro Éxtasis ganaron en la terna Ingeniería de Grabación y Productor del Año, gracias a Facundo Yolbe. Así que la verdad fue una noche espectacular. No solo el rapero ganó, sino que un montón de artistas estuvieron nominados y también subieron al escenario. Muchos artistas nuevos y muchos artistas de renombre, como por ejemplo Palito Ortega, ¿no? Que fue también nombrado ahí, no sé si ganó, pero estuvo por lo menos nombrado
y nominado, y abrió la noche también la conga con Nahuel Penici cantando su hit de Universo Paralelo, así que se vivió una noche espectacular volviendo a la presencialidad además. Me encanta Nahuel Penici, también la conga, pero me encanta Nahuel y el tema Universo Paralelo. Sí. La rompe en todos lados. La rompe y en diversos géneros. Sí. Tremendo. Muy bien, y para seguir un poco la línea de instrumental, musical y demás, hoy en la mañana nuestro equipo de producción, de recorrida por distintas partes, como lo hace siempre, tuvo la oportunidad de hablar con María Aguil por el encuentro de agrupaciones instrumentales, ¿no? Exactamente. Se viene un proyecto muy lindo, sobre todo para los chicos que son parte de la orquesta juvenil. Vamos a escuchar un poquito de lo que se trata, ¿te parece? Esto nos contaban, mire. Que nosotros hacemos todos los años, desde el año 2011, nada más que por cuestiones que todos ya sabemos, tuvimos 2 años de no poder hacerlo. Este año festejamos la edición número 10, o sea, 10 años de hacerlo de manera ininterrumpida, así que estamos muy felices de llevar adelante este evento nuevamente, que va a ser este sábado 27 y domingo 28 de agosto y el sábado 3 de septiembre. Un poco la idea de este encuentro es encontrarnos agrupaciones parecidas a la Orquesta del Barrio Kennedy que hacen lo mismo que hacemos nosotros en otros lugares de la ciudad. Y este año vamos a tener 2 invitados especiales por ser 10 ediciones. Esto va a ser acá, en el Teatro Unión Ferroviaria, los sábados a las 20:30 y el domingo a las 19:30. La entrada es a colaboración, nosotros no ponemos ningún precio a nuestro espectáculo. Si va a haber una alcancía para que el que quiera pueda colaborar con lo que le parece que sale el evento. Esto está dividido en varios días con varias agrupaciones. El sábado 27, como bien pueden ver acá, la orquesta organizadora. Van a estar además los chicos del Centro de Cuerdas Suzuki Pergamino, el grupo de violines y violonchelos, nuestro invitado especial, el Cuarteto Unova, que son de parte de la Universidad Nacional del Noroeste Bonaerense, y la Orquesta Típica del Desbande, que es una orquesta de tango, que forma parte de las 2 agrupaciones que van a participar este año del Conservatorio de Música Juan Carlos Paz. Y el domingo 27, a las 19:00, nosotros, por supuesto, la orquesta Retocando la Vida, que pertenece a la casita de mis viejos, que ellos son, digamos, municipales, la orquesta estable del Conservatorio de Música Juan Carlos Paz, y también nos acompañará la banda municipal. La orquesta del Barrio Kennedy está formada principalmente por chicos del Barrio Kennedy, José Hernández y 512, y chicos de los barrios de la ciudad, que se acercan 2 veces por semana al Centro Educativo Complementario 801 Mi Casa a aprender a tocar el violín, la flauta traversa, el clarinete o el violonchelo, según el instrumento que quieran tocar. No son instrumentos convencionales, no son instrumentos fáciles de tocar, pero nada, se logra armar. La orquesta llama mucho la atención. Nosotros ya hace 14 años que estamos en el barrio de manera ininterrumpida, así que ya tenemos ahí nuestra gente que nos sigue y que nos acompaña. Mis viejos, que ellos son, digamos, municipales, la orquesta estable del Conservatorio de Música Juan Carlos Paz, y también nos acompañará la banda municipal. La orquesta del Barrio Kennedy está formada principalmente por chicos del Barrio Kennedy, José Hernández y 512, y chicos de otros barrios de la ciudad, que se acercan 2 veces por semana al Centro Educativo Complementario 801 Mi Casa a aprender a tocar el violín, la flauta traversa, el clarinete o el violonchelo, según el instrumento que quieran tocar. No son instrumentos convencionales, no son instrumentos fáciles de tocar, pero nada, se logra armar. La orquesta llama mucho la atención. Nosotros ya hace 14 años que estamos en el barrio de manera ininterrumpida, así que ya tenemos ahí nuestra gente que nos sigue y que nos acompaña siempre. Hoy la orquesta está formada por 30 integrantes en total, entre profes y chicos. El trabajo no lo hago yo, somos un equipo de 6 profesores. Comentarte que el Centro Mocuper, además de llevar adelante actividades que tiene propiamente característica para nuestros adultos mayores, pensamos en este tipo de actividades culturales que nos permite recrearnos, informarnos, estar al tanto de la problemática de la ciudad. Por eso cuando el actor, director,
Fernando Crespi viene con la idea de llevar en nuestras instalaciones una obra como Campo Santo, que trata sobre la problemática de los agroquímicos en nuestra ciudad, para nosotros es algo sumamente positivo, ya que informa a nuestros adultos mayores sobre esta gran cuestión que vive nuestra ciudad. Es una cuestión que está íntimamente relacionada con las enfermedades y sobre todo con la problemática del agua. Por esa razón pensamos en hacerla, en estimularla, porque tiene estos condimentos de entretenimiento y de información por sobre todo. Esta obra se va a presentar el martes 30 a las 20 horas y todos invitados, y como vos bien dijiste, es libre, gratuita, y creemos que vamos a pasar no solo un buen momento, sino también informarnos de esta problemática acuciante en nuestra región. Mojuper se ha convertido un poco en el segundo hogar de muchos compañeros jubilados y amigos jubilados, y practicamos un montón de cosas. Por ejemplo, PAMI nos subsidia enfermería, peluquería, humorterapia, masaje, después tenemos gimnasia, después tenemos humorterapia, después tenemos memoria. Estamos en un ámbito primero muy concurrido, y segundo que la gente encuentra la contención que necesita esa persona que se siente sola, y que se convierte esto, este centro, en su segunda casa. Este se ha convertido, como dice López, en un lugar de encuentro. Y de todas estas actividades, que son muchas como las he enumerado, hay una para mí personalmente que se destaca, que es el folclore. Al folclore y al grupo de folclore que se llama Revivir, donde participan más de 40 personas, le debemos, entre otras cosas, el hecho post-pandémico. Es decir, son los que le comenzaron a darle actividad al centro apenas pasada la pandemia. Y este es un grupo alegre, está la música, está el compañerismo y trabajos en común, por ejemplo, colaborar para que sean posibles los viajes, los traslados de este grupo. Nosotros atendemos por ahora, hasta que venga el calorcito, de tarde de 5 a 7, 7 y media. Después, del 1 de septiembre, vamos a tener actividad más horario más amplio. De tarde de 5 a 7 puede venir que vienen gente de ese horario, pues ya está, ya saben que ese horario es. Y me olvidaba de comentar que a partir de septiembre ya las tareas van a ser presenciales, o sea, ahora se hacían virtuales. Ahora, a partir del 1 de septiembre ya tenemos autorización de PAMI, porque es el que subsidia, de hacer las actividades presenciales. Y vamos a también, que me había olvidado de comentarle, al curso de tango. Al curso de tango, donde todos los días vienen los muchachos mayores a preguntar cuándo empezamos, porque no se puede hacer virtual. Eso hay que es cuerpo a cuerpo. Entonces, están esperando. Muy bien, y continuamos en Red de Noticias, avanzamos, y claro, cada vez que prometemos, cumplimos. Eso es algo que nos caracteriza a nosotros, y hoy nos dimos un gustito de sacarlo un poco de las redes sociales, porque ese señor que está ahí acostumbrado a usted ver, ¿no?, a través de TikTok, Facebook, Instagram y todas las redes sociales, hoy lo traemos para el canal, para la tele, ¿no? Hola, Brian, gracias por venir. No, gracias a ustedes, estamos bien felices de estar acá, muchísimas gracias. Y bueno, en estas cosas nuevas que siempre están pasando. Bien, qué bueno, recién hablábamos con Milagro fuera de cámara, decir que a veces pasan en la vida cosas locas, ¿no? Yo siempre digo que uno nunca se imagina que puede llegar a pasar, ni que tampoco lo tiene programado, decir yo a futuro voy a hacer tal cosa, ¿no? Y de repente te encontrás con todo esto que te genera. Primero entusiasmo, alegría para el corazón, porque te digo, ahorita te dejaré hablar, pero digo, me da esa sensación. Y segundo, también el ir aprendiendo, ¿no? Todos los días unas cositas nuevas. Sí, olvídate. A ver, yo soy una persona que nunca va a hacer algo que no quiera, o que me haga feliz, o que me genere algo lindo. Así que esto nació sin querer, sin pensarlo, sin planearlo,
y todo lo que se está dando me encanta y me divierto, que eso es importantísimo. Le contamos, el señor es Brian Petacio, él es el, para nosotros, es el orgullo de Pergamino porque es un, una, ¿cómo se dice? TikToker, ¿cómo se dice? Influencer del agro, y este que la rompe en las redes sociales, es increíble, con sus videos, porque le pone humor, le pone onda, y eso es lo bueno porque, viste que la energía se transmite, cuando uno hace algo con amor y le gusta lo que hace, eso se transmite, yo creo que tiene que ver con eso también, ¿no? Sí, aparte, también lo que me gusta mucho es transmitir la pasión del campo que me ha dejado mi abuelo, mi tío, bueno, mi viejo sigue vivo, que me han inculcado eso en el campo, transmitir lo que se hace en el campo con humor y con esto loco que hago. Claro. La verdad que la paso muy bien y siempre digo que irán mis abuelos y mis tíos allá arriba, que el sobrino que está bailando en el campo, arriba un caballo, arriba una vaca, una cosechadora, que en un tiempo ha sido de ellos, ¿qué pensarán? Siempre me pregunto eso. Brian, ¿nos contás un poco cómo surge esta locura? ¿Cuál fue el primer video? ¿Si lo pensaste? ¿Si directamente lo grabaste, lo subiste, pegó y a partir de ahí arrancaste? ¿Cómo fue el inicio? Esto arrancó muy loco, como todas las cosas que me pasan. En plena pandemia, la segunda semana de que estaba el cierre por completo acá en la provincia de Buenos Aires, en la Argentina, nosotros como productor agropecuario trabajábamos con un permiso porque estábamos en plena cosecha y ahí terminamos de trabajar con las vacas, el caballo en el corral, estaba solo, los chicos se habían ido, los empleados, y digo, yo tenía la aplicación de TikTok bajada, una amiga Marina, que es la que me da una mano, me la había bajado y digo, me voy a animar a hacer un video bailando con una planta de maíz. Justo elegí un tema que en su momento era furor, del Dipi, y me puse a bailar con una planta de maíz, el caballo de fondo, y listo, quedó guardado, lo subí, y en el campo a veces no hay mucha señal. Cuando llegué a mi casa, acá a Pergamino, se ve que se cargó en la ruta, en el trayecto, y empezó a traer solicitudes, mensajes, me gusta, que eso, que lo otro, y yo no sabía qué era, y le pregunto a Marina, ¿qué pasó? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me vienen todas estas cosas? Te hiciste viral. ¿Qué es viral? Te están viendo por todos lados ese video que hiciste. Así que así medianamente arrancó. Qué bueno. Qué bueno que cuentes esto, ¿no? Porque digo, muchos dirán, nah, pero no es paisano, no es gaucho. Lo hace para el TikTok. ¿Dónde viste un gaucho que baile? ¿Dónde viste un gaucho que canta así? No, porque se mantiene ese mito con la gente del agro en el campo, ¿no? Que uno se imagina el gaucho a caballo, y tipo serio, ¿viste? Nada de joda, nada. Sin embargo, rompiste eso, rompiste esa parte, porque vos sos una persona de campo, esta es la realidad. Es que eso también lo que sumó la pandemia. Ver a un gaucho bailando que en ese entonces no se veía como lo decimos, el gaucho antes era más, como lo veían, más aburrido, más trabajador y no estaba en las redes sociales, no hacía nada. Y ahora vieron un gaucho bailando, moviéndose para acá, para allá, con una planta de maíz, animales, tractores, que no se veía mucho en ese entonces, a la gente, viste, como que le llamó la atención. Igual primero, los comentarios eran hermosos, pero había algunos comentarios que decían, este no se dedica al campo, este se pone la buena porque se la pone. Sí, como hasta si que es. Se fueron dando cuenta, claro, de que uno es un productor agropecuario, que es lo que soy, y que trabajamos y sabemos lo que hacemos. Brian, ¿te imaginaste que de repente pudieran verte en otros países? Hoy nos contaba, un momento, recibí un mensaje de China, por ejemplo, ¿qué loco? Loco, ¿no? Después de eso que nos contás recién, que usar una planta de maíz atrás, el caballo para hacer algo y de repente te encontrás con todo esto. ¿Te lo imaginaste alguna vez que podía pasar? No, es más, el Instagram te tira. Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Pergamino, Santa Fe y después empieza Uruguay, Brasil, Chile, España, toda la gente que te sigue. Sí, sí. En mi vida pensé que en algún otro país... Que vean. Yo lo que pienso es que para mí que hay gente que está, por ejemplo, en España, en Francia, donde sea, y son argentinos y reproducen mis videos. Claro. Pero también atrapa a la gente de ahí que es de otra cultura, de otra, claro, cosa, y le encanta. Dice, mirá cómo eran los gauchos argentinos al final. Claro, mensaje de China. Que decía,
Claro. Claro. Me encanta. Claro. Claro. ¿Cómo es hoy en día? Porque imagino que después del éxito y ahora que te dedicas exclusivamente a esto, tenés que ir mutando también, ¿no? El tema de los videos, tenés que ir buscando qué es lo que le gusta a la gente, qué le atrae. ¿Cómo es eso? Ahora hay una producción detrás de cada video, imagino, ¿o no? ¿O sigue siendo espontáneo? Mirá, la mayoría de las cosas uno la hace espontáneo, porque así nacimos. Uh-huh. Hay producciones cuando uno trabaja con una marca, pero también es todo espontáneo. Uh-huh. Lo lindo que las marcas, a veces cuando trabajamos, nos dejan que nosotros creemos lo que le gusta a la gente. Bien. Pero la mayoría esto es espontáneo. Por ejemplo, otra vuelta que hizo un montón de visualizaciones, estaba en la cosechadora cosechando, se me dio por subirme arriba a bailar y la máquina andando y la repegó. Son momentos que se me ocurre a mí, claro, y sale, y eso le encanta a la gente. Qué bueno. Yo me voy un poco por último, ya te dejo. Por el lado de, ¿no?, lo cholulo. ¿Sabés de algún famoso que haya visto ahí los videos, que haya interactuado, que te haya mandado un mensaje? No sé, alguien que está del otro lado que por ahí también se divierte con TikTok y con que vos digas, mirá, che, este es un grosso. Sí, me pasa muy loco. Por ejemplo, el fin de semana pasado fui al cumpleaños del gerente de New Holland y estaba la Sole. Ajá. Me llamó, me felicitó. Vos sos el de las redes sociales, claro. Me quiero sacar una foto con vos. Y yo le digo, no, yo me tengo que sacar una foto con vos. Claro. Y esas cosas que te pasen, así con Matías Valdés, con los chicos de La Conga, bueno, un montón de gente conocida que en mi vida pensé que me iban a repostear en su historia un video mío o que me iban a agradecer porque yo hago sus temas. Claro. O alguien de la tele, la verdad que es muy loco. Qué bueno, porque Brian, después asumir la responsabilidad de lo que viene, ¿no? Lo que ya te está pasando y lo que viene, que tiene que ver con las firmas comerciales, que tiene que ver con contratos, que tienen que ver con aquellos productores que dicen, este influencer la rompe y lo tenemos que tener en nuestro boliche, queremos presencia y demás. Digo, esto todo genera una responsabilidad y una apuesta, ¿no?, al futuro. Sí, sí, olvídate, a ver. Uno, como siempre digo, tiene algo en mente de ser el influencer del agro como somos. Pero al ser argentino, mostrar la cultura de uno es una responsabilidad grande. Uh-huh. Porque esto es cultura. La boina, claro, la camisa, la bombacha es cultura. Y estando en otro lado es una responsabilidad de estar, de no quedar mal, de hacer un show y que le gusta a la gente. Es una responsabilidad grande que ya esto es un trabajo. Uh-huh. Ya uno lo toma como un trabajo. Por más que me divierte y la paso bien, es un trabajo y lo hacemos siempre con seriedad. Algo, te voy a hacer una pregunta de la intimidad. Si querés contestar, si no querés no la contestar. ¿Qué dijo tu papá, tu mamá, cuando te vio hacer el primer TikTok, el primer video? Decir, apareciste, cercana, estas cosas. Claro. ¿Qué le pasa a mi hijo? A ver, digo, ¿qué fue lo que te dijeron cuando te apoyaron desde el primer momento? ¿Se rieron? Te dijeron, nada. Che, dejá de grabar el campo. Claro. Bueno, me han tirado. Ojo donde grabaste, ven las cosas que tenemos. Pero no, primeramente ya saben que soy así. Claro. Soy así, tengo una locura importante en el buen sentido de la palabra. Y saben que soy así, siempre lo fui de chiquito, con mis amigos, con mi familia. Lo que le sorprendió es que salga en la tele o que sea tan viral, eso le sorprendió. Al comienzo, la gente, como yo no podía contestar, porque es imposible contestar a tanta gente, le mandaba mensaje a mi viejo, a mi vieja, a mi hermana, claro, o a mis amigos de alrededor para que le mande un saludo, que esto, que el otro, y a cada ratito venían, che, Brian, ¿hacía un saludo? Ay, hasta, hasta que le corté un poquito y digo, no contesten nada, por favor, porque claro, puedo andar a cada rato contestando a la gente. Pero como que le daban cosas, pero felices. Aparte de ellos son los que me ayudan cuando yo me voy un fin de semana o en la semana a laburar por esto. Ellos se quedan en el campo, en la empresa, y la verdad que me dan una mano tremenda. Si no tendría mi familia, no podría hacer esto. Qué bueno. ¿Cuántos seguidores tenés en cada una de las redes? Instagram, 300.000 seguidores. TikTok, 660 y pico mil. Facebook, 670 y pico mil también. Oh. El canal YouTube, 18 mil y pico. Y bueno, y por ahí, creo que me olvido de alguno. Bueno, después tenemos Twitter, no, estamos todos. No. No. ¡Qué tremendo! En mi vida pensé. No, creo no, que yo claro, antes en Facebook y en Instagram, no sé, llegaba a los mil.
Claro. La persona normal. ¿Cómo una persona normal? El no. Para tener tanto, o que te verifiquen la cuenta, así de sí. Loca la gente, ¿viste? Pero bueno, por ahí coincidimos que también la gente está tan cansada de la mala noticia, de tantas cosas que nos pasan, que ven un video de alguien que le pone onda, que le pone humor y se viraliza rápido porque la gente necesita consumir eso también para sacarte un poco todo el quilombo de todos los días, ¿no? Sí, sí. Aparte, así que los mensajes de la gente son hermosos. Me levanté a la mañana, vi un video tuyo y me sacaste una sonrisa. Le mostré el video tuyo bailando arriba de la cosechadora a mi abuelo que está internado y lo hiciste sacar una sonrisa. Mi nene se viste con las pilchas gauchas y baila y hace el video con vos. Eso claro. Eso es impagable. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Brian, la verdad que nosotros estamos súper agradecidos que hayas tenido esta deferencia para con el canal, con nuestra producción de visitarnos. Teníamos de hace tiempo ganas de charlar con vos porque nos sentimos realmente representados y súper orgullosos, de esto te lo quiero transmitir como por ahí intermediario de la comunidad, porque la verdad que nos haces quedar bien con todo lo que haces, porque en ningún momento se vio nada agresivo hacia nadie y todo lo que haces es producto de la espontaneidad que se nota y de la buena onda, y también se nota esto, y lo transmitís, el amor que le pones a cada una de las cosas, desde cuando te pones a bailar, cuando cantás o cuando haces un video para publicitar algo, ¿no? Y eso tiene como agregado, ¿no? Tiene como agregado esto de que la gente lo consuma. Y es notable porque te pasa, digo. No es nada inventado, la gente lo consume y tiene que ver con algo. Porque uno dice, ¿por qué me consume? Tiene que ver con algo. Claro. Tiene que ver con que hay amor, tiene que ver con que hay dedicación, tiene que ver con que realmente viste de que podías llegar a otros lugares donde, si no hubiese sido por eso, no lo hubieses hecho, seguirías trabajando en el campo, que lo seguís haciendo, pero bueno, la verdad es que eso para nosotros tiene muchísimo valor y hay que destacarlo, y qué mejor que hacerlo acá en Pergamino, ¿no? Bueno, gracias. Eso es lo que siempre transmito, o cuando la gente me pregunta dónde soy, de Pergamino, orgulloso de mi ciudad, y amo esto, así que capaz que poniendo un poquito de granito de arena con los videos, la gente conoce Pergamino también, uh-huh. Hay mucha gente que a veces quiere venir a conocer Pergamino, uh-huh. Y para mí es un orgullo. Claro, qué bueno, sí. No te olvides nunca también de decir que sos amigo nuestro, digo. Olvidate. Para que nos vayan conociendo a nosotros. Olvidate. Son mis amigos. Claro, exactamente, son mis amigos. ¿Vos? Sí, no, somos amigos. Gracias, Brian. Buena onda. Se nota la buena onda que tenés. Gracias, muy amable. Bueno, nosotros tenemos que seguir, nos quedaríamos un montonazo hablando, nos quedan un montón de cosas para preguntarle, pero bueno, ya vamos a tener otra oportunidad para seguir charlando. Por lo pronto le vamos contando sobre esta campaña de vacunación, con canciones de María Elena Walsh, ¿no? Sí. Importantísimo, milagro. Otro tema, otro lindo tema de color para seguir sumando al día de hoy en Red de Noticias, tratando de descontracturar un poco el miércoles, porque la Fundación Huésped lanzó la campaña Para Toda la Vida, María Elena Walsh y las vacunas, con el objetivo de generar conciencia sobre la importancia de la vacunación de las infancias. La iniciativa cuenta con la participación de los artistas Lula Bertoldi y Nico Sorín, quienes realizaron una nueva versión de la canción de las vacunas de María Elena Walsh. A nivel global, la indecisión o rechazo a recibir las vacunas recomendadas es considerada por la Organización Mundial de la Salud una de las 10 principales amenazas para la salud. El video de la campaña está disponible en YouTube, en el canal de la Fundación Huésped y en Spotify también, donde la podés descargar para que los personajes de la canción jueguen en familia. Ahí vemos algunas imágenes también. Bien. ¿Qué te parece esto, Milagro? Mirá. ¿Viste? ¿Qué es eso? Pero... ¿Qué está haciendo? No sé, estamos en pantalla todavía. Sácame eso, Eri, porque estoy mostrando un porco. Esto... Petacho de Brian hace algo parecido y la pegó, ¿por qué no yo? Bueno, tengo menos cintura que... Bueno, qué sé yo. No sé. Bueno, qué gusto, qué lujo que nos dimos hoy, ¿eh? Exactamente. Qué lujito exactamente. Que nos dimos de tener a Brian, el señor, el influencer de todas las redes sociales, lo tuvimos acá en el piso y con nosotros. Ya lo tenemos a... estamos... Bueno, cambiamos de tema, después vamos a seguir hablando un poquito más sobre el tema de redes, que es algo que a mí me fascina, precisamente. Pero vamos a hablar sobre otro tema que también...
estuvo en las redes sociales, se viralizó y tiene que ver con los chimangos. Los chimangos en la Plaza 25. Vamos a hablar con Juan José Videira, él es veterinario, para que nos cuente un poquito sobre qué pasa. ¿Por qué? ¿Por qué aparecieron? ¿Qué hacen? ¿Son malos? ¿Son buenos? Son más de uno dice que le han raspado la cabeza. Bueno, Juan José, ¿cómo estás vos? Ángel Pinto, Milagro Castelli, te saludan. Gracias por atendernos. Hola. Sí, hola, ¿qué tal, Juan José? ¿Me escuchás bien? Sí, con un poco de eco, pero bien. Bien, ahí lo solucionamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias por atendernos. Ángel Pinto, Milagro Castelli, te saludan. La realidad es que la convocatoria a esta charla tiene que ver con esta sorpresa que nos llevamos los pergaminenses de que hay varios chimangos en la Plaza 25. ¿A qué se debe? Hola, te escucho mal. Bueno, a ver si mejoramos, por favor, Eric. A ver. No. A ver, ¿a dónde me recibís un poco mejor ahí? Hola. Hola, ¿me recibís ahí mejor, Juan José? ¿Me podés escuchar? No, te escucho mal. Bueno, ahora mejoramos la comunicación. Ahí cortamos y volvemos en un ratito. Mejoramos la comunicación. Adriana, Eric, por favor, para que nos solucionen. Se hizo viral el tema. Más de uno comenta que le ha pasado, que ha ido a pasear con el perrito, que ha ido el fin de semana y que dicen que es uno solo el que sale a atacar. Por un así solo decirlo. Chimango. Dicen que es uno solo. No sé qué por ahí ha recibido como comentario Juan José. Dicen que es uno solo. No saben por qué. Se supone que es por la época de las crías, ¿no? Que las están cuidando y que cualquier persona que anda en la zona es una amenaza. A ver si nos escucha ahora. Juan José, ¿nos escuchás mejor? Hola. Hola. Sí, ahí me escuchás mejor. Ahí te escucho un poco mejor. Bueno, a ver si podemos charlar un poquito. Tengo un poco de retorno en la llamada. Ajá, bien. Bueno, a ver si ahora lo mejoramos. Juan José, no, preguntarte sobre esto que estás circulando en las redes y es la presencia de chimangos en la Plaza 25. Sí, no solo son chimangos, hay varias especies de rapaces. Creo que el ave que estaba en cuestión, que es el que ha hecho así vuelos rasantes sobre gente y demás, es un carancho, es otra especie. Ajá. De rapaz, una de las más grandes que tenemos en la zona nuestra. Uh-huh. Pero sí, hay chimangos, hay caranchos, hay gavilanes mixtos. Uh-huh. y hay parabuteos unicintus y que son los gavilanes mixtos. Uh-huh. y después están los buteos magnirostris, que son otro gavilán. Bien, Juan José, ¿y por qué están en la zona urbana? Digo, ¿no son animales que deberían andar en el campo? Sí, son animales que históricamente en nuestra zona estuvieron ligados al campo. ¿Qué pasa? Con el cambio del uso de la tierra en la zona nuestra, uh-huh, pasaron a haber muchos potreros donde antes había ganadería, uh-huh, pasaron a ocuparse con la agricultura. Entonces los nichos ecológicos de estas rapaces también se vieron cambiados. Y también encuentran en las ciudades una sobrepoblación de palomas, ¿viste? Tanto de palomas, sí, silvestres nativas como de palomas silvestres introducidas, que les brindan un alimento muy fácil. Y como todo, son aves que ante la necesidad optan por hacer el menor esfuerzo posible para conseguir alimento, y se encuentran con un nicho plagado de comida y que les da abrigo también, porque bueno, tenemos las áreas muy bien cuidadas donde no las molesta nadie, ¿viste? Están los espacios públicos de Pergamino, son muy buenos, la verdad que a mi parecer son bastante correctos. Uh-huh. Hay para mejorar, pero son bastante correctos. Y bueno, encuentran lugares para anidar también, así que se han establecido y desde hace bastantes años, no es algo nuevo. Lo nuevo es lo que hace este carancho que sobrevuela a la gente como para intimidarlo en la época de cría.
Claro. Y digo, ¿son así de ser, de atacar al humano o en este momento es solamente por esto, por el hecho de estar en una temporada de cría? Hola, Juan José, ¿me escuchás? Se cortó la comunicación. Bueno, miren ustedes, ahí estamos viendo en imágenes, ahí estamos viendo en pantalla esto que pasa acá en la Plaza 25, ¿no? En realidad, miren el pico, un pico puntudo que... No, con las mismas garras y ya nomás que rosa. Bueno, no sé cómo ha llegado tampoco la denuncia, pero empezaron a llover a través de las redes sociales. Eso es la Plaza 25, mirá. Eso es Plaza 25. Ahí son baja. Grandes. Sí, y son, en algunos dicen aguiluchos. Claro. O carancho. Claro, son carroñeros, ¿no? Justamente. Sí, son así. Son, sí. Es como que si te ven que está comiendo algo que le gusta, es como Eric. Pásate. Y no te queda nada, te lo comen. Bueno, es tremendo. Lo cierto es que nosotros lo tomamos con un poco de humor, pero hay gente que está asustada por este tema. Dice, llevo a mi hijo a la plaza y me encuentro con que este ave por ahí me ataca. A los animales también, a los perritos, a los perritos. La gente que vive en la zona, que va a la Plaza 25 a pasear a los perritos, también han sido, por lo menos intentó atacarlos. No sé si ha llegado a atacar a algunos, pero bueno, obviamente tiene que ver también con esto de las crías. Claro. Son animales, se defienden. Totalmente. Muy bien, cambiamos de tema. Lo próximo tiene que ver con nuestra billetera. ¿Por qué? Porque cuando vayamos a cargar combustible a cualquier estación de servicio de Pergamino, nos vamos a encontrar con un incremento una vez más en los combustibles. No solo incremento, te digo que si conseguís combustible, tenés suerte. Sobre todo continúa el problema del faltante de gasoil. Ayer en la mañana con nuestro movilero, con Gustavo Canal, en Radio Alfa 96.1, salieron a recorrer las calles de Pergamino, las estaciones de servicio. ¿Qué nos dijeron? Es, lamentablemente, no tenemos respuesta, no tenemos solución. Nosotros no somos formadores de precio. Nos trae el precio ya directamente la petrolera y nosotros lo tenemos que trasladar al cliente. Y además hay faltante de gasoil. Pero bueno, por el momento YPF aumentó el domingo pasado los precios un 7,5% en promedio en naftas y gasoil. Este lunes lo hizo también el resto de las compañías, por lo que en las estaciones de servicio de Pergamino se está comercializando el combustible ya con el nuevo precio, ¿no? El biodiesel incrementó un 6,7% y las naftas un 8,5%. Y además es esa la cuestión. Perdón. ¿Qué pasó? No se me ahogue, tranquila, porque si no después la está escuchando al palo, no, y empieza a imitarla. Sí, me voy con un poquito de saliva, perdón. La cuestión es esa, no solo el incremento, sino que tampoco se consigue gasoil en algunas estaciones de la ciudad de Pergamino. Qué bárbaro, ¿no? Sí, realmente estamos pasando una situación bastante, bastante compleja para todo esto. Pero bueno, ojalá y se pueda solucionar, ¿no? Y que por lo menos haya abastecimiento y que piense alguno en no seguir aumentando porque realmente ojalá. No hay bolsillo que aguante. Increíble. Bueno, y hablando de economía y hablando de aumentos y hablando de dinero, también tenemos que hablar sobre aquellos que por ahí dicen, tengo una platita extra que no sé en qué gastar. Como por ejemplo le pasó a este señor que dijo, bueno, me la gasto en figuritas. Hay gran repercusión respecto a esto, ¿no? Están los pros y claro, exactamente. Contra, ¿no? Hay otra grieta. Respuestas encontradas, exactamente. Se abre otra grieta respecto a esto porque dicen, ¿cómo puede ser que gasten tanta plata en figuritas? Bueno, la cuestión es que este joven lo hizo. Es rosarino, gastó 12.000 pesos en figuritas, teniendo en cuenta que se vino el álbum del Mundial Qatar 2022. Y este joven de 20 años se hizo viral por comprar el álbum y 100 paquetes de figuritas y armar un archivo para realizar un seguimiento de las que tiene, las que están repetidas y las que les faltan. Antes lo hacíamos en el papel, ¿no? En un papelito lo anotábamos, a ver cuál teníamos, cuál no. Y antes venía también una página extra donde marcar. En este caso, era tecnológica, lo hizo en una página en Excel, ¿no? En una computadora. Gastamos algo de 12.500 pesos. Teníamos ganas de volver a tener un álbum completo. El último fue en 2010. Nos dio un poco de nostalgia, expresó Mateo, el protagonista de esta historia. En 500 figuritas no salió
Messi, ¿no? El tan qué esperado suerte, Messi. ¿No? Primero se completa el álbum, después si sale repetida, ves qué haces. Ahora, de estas 500 que compró, estos 500 figuritas, 140 son repetidas. Es decir, un número bastante alto, ¿no? Una persona me ofreció a Messi porque lo tenía repetido, ¿no? Así que parece que va a tener suerte este joven. Y muchos que dicen, ¿cómo puede ser que gaste 12 lucas en un álbum? Bueno, hace desde el 2010 que este chico era la última vez que había adquirido un álbum. Yo no recuerdo si los últimos dos mundiales por lo menos se hizo álbum de figuritas. Me parece que no, no tengo recuerdo. Así que muchos han estado varios años sin este hobby, ¿no?, del álbum, y volvieron ahora en 2022. Y la van a gastar. La van a gastar por más que le digan lo que le digan. Todos los mundiales se hacen los álbumes. ¿Estuvo los dos años anteriores? Yo no recuerdo. Sí, sí, todos los mundiales. ¿Has visto la venta? Sí, estuvo. Estuvo. Ahí me confirman que estuvo. Todos los mundiales se hacen. Bueno, y los álbumes volvió el furor este año. Claro, igual. Bueno, vas al kiosco y no lo conseguís. Igual, de todas maneras, hoy inclusive en el grupo de la empresa nuestra también hubo una especie de debate ahí, porque dicen, abordar una noticia de esta característica cuando la realidad es que la economía está tan mal y que hay gente que no tiene. Mira, ese es el álbum del último mundial. De 2018. ¿Sí? Está. ¿Y por qué este año volvió el boom tan fuerte? Porque este señor se gastó 12 lucas. No, debe ser porque va a ser el último en que tenemos la posibilidad de poder tener la figurita de Messi también. También. Puede ser, sí, puede ser. No sé, vaya uno a saber. Bueno, termino el concepto este del debate. Sí. Decía, con todo el problema económico y gente que no tiene para comer, este señor se gasta 12 mil pesos, pero bueno. Es libre de hacerlo lo que quiera. Si tiene las 12 lucas para eso. Exactamente. Bienvenido sea. Bueno, contanos un poquito sobre. Mirá, ahí está el de Brasil. Mirá. Bueno, qué rápido que está la producción. Qué rápido la producción que está. Es muy lindo diseño. En 2014, exacto. Bueno, cambiamos de tema. Nos vamos a lo próximo que tiene que ver con talleres. ¿Sí? El taller de literatura y abuso sexual que se está llevando a cabo en Pergamino. Exactamente. Es algo realmente muy novedoso. Por eso nos interesa poder contarlo y poder invitarlos a ustedes, todos los que están del otro lado, porque es realmente un taller muy, muy, muy importante. El taller sobre literatura y abuso sexual, Narrar lo imperdonable, comenzará mañana jueves a las 14 horas con la lectura de El pecado mortal de Silvina Ocampo. Se brindarán coordenadas biográficas de la autora, análisis de textos y recursos para la producción personal. En tanto, el viernes 26 de agosto, en el mismo horario, se leerá Un hombre en la casa, ¿no? Se presentará la obra Gloria con la actuación de Pamela Lombardi y la dirección también de Raúl Nota. Finalmente, el sábado 27 de agosto, de 9 a 11 horas, se realizará el cierre y la puesta en común de producciones y experiencias que van a incluir un montón de textos, justamente literatura, perdón, y abuso sexual. Necesitaría un vasito de agua si alguien del otro lado. Imposible, porque Adriana se enojó, no y dijo, no, ahora no le voy a llevar agua a Milagros. ¿Por qué? Viste, Adriana, por ahí. No, ahora te van a dar un vasito con agua. Y mientras tanto yo le voy contando lo que va a pasar este miércoles en Bingo Pergamino, o sea, en un ratito nada más, en un ratito, solo en un ratito, miren, ustedes van a tener la posibilidad de escuchar un buen tangazo, pero eso es tango, bien piola, bien de macho, como diríamos, ¿no? Unos tangazos espectacular con el señor Juan Salas. También va a estar mi amigo Marcelo Romero y Magia Blanca, que van a cerrar la noche en Bingo Pergamino, noche espectacular este miércoles, con varios sorteos también, y por supuesto solo con 200 pesitos que pagás de derecho de espectáculo, nada más que exactamente. Eso. Exactamente, ya deben estar abiertas las puertas, así que pueden ir aprovechando, pueden acercarse, ingreso por calle 9 de julio, pasadita a las 21:30, ya arranca la primera presentación. Yo le pregunto, ¿cuándo vamos a hacer el pase con mi amigo que piché? ¿Cuándo? Y no sé, ahí la producción está media lenta con eso y nunca podemos hacer el pase, porque a mí me gustaría ver cómo está todo armadito, todo lindo y probado ahí en Bingo Pergamino. No sé cómo estamos de tiempo, Eric, si tenemos tiempo para una más. Tenemos una más, le contamos rapidito y nos vamos, ¿sí? Lo próximo tiene que ver con esta cantidad de turistas que arribaron al país,
que son muchos, casi 2 millones de turistas extranjeros arribaron a Argentina en lo que va del año, Milagros. Exactamente, reportes oficiales. La Dirección Nacional de Migraciones precisó que los visitantes ingresados desde el 1 de enero al 14 de este mes sumaron 3,5 millones, quienes generaron un impacto económico superior a los 1.700 millones de dólares, ¿no? Realmente números muy, muy importantes para tener en cuenta, ¿no? Porque de ese total tenemos números también. Exactamente, de ese total 1.800.000 fueron turistas por haber pasado al menos una noche en el territorio nacional. Así aclara el informe del Ministerio a cargo de Matías Lammers. Los meses invernales, ¿sí?, los lugares más elegidos por el turismo extranjero fueron la ciudad de Buenos Aires y los destinos de nieves patagónicos, a los que se sumaron Misiones, Salta y Mendoza. Exacto. Todo esto, o sea, anduvieron por todas partes, ¿no? Y digamos, dejaron dinerillo. Eso es lo lindo. Dólares. Cuando vienen y dejan dólares en Argentina, no para que se los roben, sino para que ojalá puedan utilizarse para cosas interesantes. Muy bien, gente, estamos en el final de Red de Noticias hoy, en esta jornada de miércoles. En un ratito, como se lo contábamos recién, Bingo Pergamino con Quique Picherna y todo su equipo, Estudio C, en vivo a través de la pantalla de Canal 10. ¿Sí? Pero ahora vamos a saber qué pasó un día como hoy. Manfredini. ¿Cómo va? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Todo bien, con frío de este lado. No me diga. Sí, hoy que es un día tan hermoso. ¿Le gustó la visita que tuvimos hoy? Sí, por supuesto, ¿cómo que no? Qué bárbaro, ¿no? Qué lujo que venga a nuestro piso. Qué lindo, sí, por supuesto, por supuesto. Así que muy agradecidos con Brian, ¿eh? Por supuesto, muy agradecidos. Bueno, cuénteme qué pasó un día como hoy, Adriana. Bueno, en el año 79, el volcán Vesubio hace erupción y destruye por completo las ciudades de la antigua Roma, que era Pompeya, Herculano y Estabia. ¿Viste? Sí. Qué bárbaro. ¿Qué más? 1880. Nicolás Avellaneda, presidente argentino, envía al Congreso de la Nación un proyecto de ley declarando a Buenos Aires capital de la República Argentina. Finalmente se sancionó el 20 de septiembre. Muy bien. Buenos Aires, Argentina, 1899. Nace José Luis Borges, considerado uno de los mejores escritores argentinos y reconocido mundialmente por su literatura. Muy bueno, es tremendo. 1913, primer superclásico argentino de la historia. River derrota a Boca por 2-1. Mírete. Como siempre, ¿no? Como corresponde. Santa Fe, Argentina, 1933. Nace el actor y humorista Alberto Olmedo. De los grosos capocómicos que tuvimos en el país. Sí, señor. Río de Janeiro, Brasil, 1947. Nace el novelista Paulo Coelho. También. Otro grosso. Buenos Aires, Argentina, 1981. Nace el actor Tomás Fonsi. Hace rato no se los veía este actor. Sí, tiene razón. Buenos Aires, Argentina, 1990. Nace el actor Juan Pedro Lanzani, popularmente conocido como Peter Lanzani. Exactamente. Feliz cumple, amigo. Feliz cumple a toda esta gente que nos está viendo. 2011, Steve Jobs renuncia a su cargo de CEO en Apple. Después falleció al poco tiempo. Buenos Aires, Argentina, 2011. Muere el cantautor Chango Farías Gómez. Mire usted, no lo conocí a este señor. ¿Cómo que no? Y yo no lo conocí. Rieti, Italia, 2016. Mueren 267 personas a causa de un terremoto de magnitud 6,2 en la escala de Richter. ¿Qué? Qué tremendo. Hoy se celebra el Día del Lector en la Argentina, recuerdo del nacimiento de Borges, ¿no? Obviamente. Muy bien. Tengo que mandar un efeméride más. Ahí está, mientras terminaba el separador. Sí, cuénteme, ¿qué efeméride más? Es el cumpleaños de mi amiga Vania, que ella siempre dice, mi amiga Vania, bibliotecaria, que vive en España, vive en Madrid, y ella siempre dice que nació el mismo día que Borges. Bueno, por eso, la saludan en España. Claro, saludo a España.
Que la saluden allá. Bueno, feliz cumpleaños para feliz ella. Feliz cumpleaños para mi amiga Vania. Gracias. Chau, Adriana. Será suerte. Hasta mañana. Nos vemos en el bingo. Vemos en el bingo. Claro, en un ratito. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, paragüitas. Paragüitas. Sí, paragüitas. ¿Será la de Santa Rosa? No, le preguntamos a Brian que es del campo, a ver cómo. Ah, a ver qué cómo bueno, se vive. El campo no tiene que ser porque sí, pero cómo se vive en el campo las tormentas de Santa Rosa. Exacto. Bueno, jueves y viernes con precipitaciones en la ciudad de Pergamino. Jueves 15 grados de mínima, 24 de máxima, chaparrones aislados durante todo el día mañana. Ya el viernes durante la mañana va a mejorar un poquito, cielo parcialmente nublado. Para la tarde noche nuevamente lloviznas para arruinarle al que quiera arrancar el fin de semana. 10 grados de mínima, 22 de máxima. Mientras que el sábado se despeja, todo lo malo se lo lleva la lluvia, nos queda el sol, nos quedan temperaturas bajas, 14 grados de mínima, 19 de máxima, pero lindo para disfrutar igual el fin. Totalmente. Muy bien, y nos vamos rapidito a las farmacias de turno para el día de hoy en la ciudad de Pergamino, y con esto le damos el pase a nuestro amigo Picherna. Farmacia Centenario Juan B. Justo, 1897, Mila, Nicolás Repeto, 559, Alcina, Gallo, perdón, en Alcina, 912, Cosio, Rocha y Florida, y Farmacia Z, Monteagudo y Castelli son las farmacias de turno para el día de hoy en la ciudad de Pergamino. Perfecto, nos vamos. Nos vamos, milagros. Bueno, pero volvemos mañana al mediodía con Red de Noticias y después a la noche en vivo nuevamente. Pero ahora nos vamos al bingo. Exacto, al bingo. Mañana a la mañana tempranito, 10 de la mañana, el primero de la mañana. Obviamente, como siempre, con toda la información, el móvil en vivo. Así que seguimos trabajando. Exactamente. Ya se viene Estudio C con Quique Picherna en Bingo Pergamino. ¿Usted quería información? Bueno. Ya están informados. Hasta mañana. Hasta mañana.